Lucas 12, del 8 al 12. Esta página del Evangelio nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. San Juan Pablo II la comentaba así: la blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo, consiste en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, entonces, es rechazar ese amor que Dios nos ofrece, es decirle no a su proyecto, es perseverar en el pecado y sentirme bien con él. Espíritu Santo, que en la creación separaste la luz de las tinieblas, separa en nosotros el pecado para que la gracia de Dios actúe e inunde de luz nuestra vida. Amén.